Mi amor, voy a salir a comer con unas amigas. Ya. ¿Y quién cocina hoy? Tú, po. Tan limitado, querido. Nuestra lucha es por tu libertad. Elige un prepago WOM y te damos en todas tus recargas WhatsApp ilimitado, incluyendo llamadas. Y hasta un giga en otras redes sociales sin descontarte tu saldo. WOM. Nadie te da más. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017. Bases en WOM.cl. Desde ahora en YoZ, 60 minutos de música, entrevistas, personajes, moda, arte, diseño y todo lo que se nos ocurra acá en Plop Magazine con Marcela del Valle. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plop Magazine de día jueves. Es jueves y nuestro cuerpo lo sabe y el clima también, ¿eh? Porque se puso a chispear, a llover, estuvo con un solcito entre medio, salió arcoíris, todo y más encima llegó la Anita. Llegó la Anita acá al programa. Hola, Anita, ¿cómo está ahí? Bien. Mira, ahí, mira, tenés que acercarte al micrófono, ahí. Oye, estamos con la Anita, estamos con la Conti Ragal, estamos con la Cami y estamos también con la Caro. ¿Le achunté todos los nombres? Sí, estamos bien. Ya vamos a sacar esto porque me desconcentra. Ya, chiquillos, hoy estamos porque vamos a hablar de algo muy interesante, de una marca que siempre hace cosas interesantes, es una de las mejores marcas de deporte de aquí de Chile, lejos. Estamos hablando de Burton, que cumple sus 40 años y lo celebra junto a la fundación Ride de Vuelta. Exactamente, este año estamos de aniversario celebrando los 40 años de Burton y quisimos hacer algo especial con algunos artistas nacionales y con la fundación Ride de Vuelta, que es una fundación, que la Caro acá nos puede contar un poco mejor qué es lo que hacen, pero básicamente se dedica a promover la inclusión de los niños con capacidades diferentes en deportes y en actividad artística, básicamente, y en este caso en la nieve. Por eso con Burton los quisimos apoyar, y ahí la Anita participó con nosotros del proyecto, ¿o no, Anita? Sí, con la Conti. Ahí está la Anita, ya. Hola. Oye, hola, Anita, ¿cómo está ahí? Bien. ¿Cómo está? ¿Tenés calor, Anita, que estés con polera? Sí, es que me encanta la polera. Te encanta la polera, pero aquí hace calor igual, ¿o no? Sí, está rico. Eso que llovió y todo, pero está rico. Oye, Anita, cuéntame un poco. Estamos con la Conti Ragal. Hola, Conti, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien. Queremos que nos cuenten de esta experiencia, Anita. ¿Cómo fue la experiencia de pintar un snowboard con la Conti? Bien. ¿Bien? ¿Lo pasaste bien? Sí. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué pintamos, Anita? Una tabla. ¿Y con qué colores? ¿Con qué colores? ¿Te escucháis? ¿Te escucháis ahí, mira? Sí, escucha todo. Que a la Anita le encanta la batería. Estábamos hablando porque partimos el programa y le pusimos los audífonos. Sí. Y estaba ahí, pero dele que suene, tocando batería. ¿Toca batería la Anita también, o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuántos años que toca batería? Lo conocí como... a los 13 años. ¿A los 13 años? Qué chiquitita. ¿Y ahora cuántos tiene la Anita? 20. Y se ve más joven que todas nosotras aquí en la mesa. Sí, suerte. Le preguntábamos, ¿qué crema usaba la Anita? ¿Y qué nos decía la Anita? Bueno, yo uso crema de labio, crema de cuerpo, crema de cara, crema de cuerpo, también tomo remedios y me baño. Igual que yo, menos mal que nos bañamos las dos, si no, nos echarían aquí por hediondo, ¿no? Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo fue pintar con la Conti esta tabla de snowboard para la nieve? ¿Tú conoces la nieve, Anita? Sí. ¿Y? Yo he ido cuando yo era pequeña. ¿Y cómo es? ¿Es helado, no? Sí. ¿Es muy helado? Bueno, yo tuve un profesor para esquiar la nieve. ¿Y? Cuéntame, ¿aprendiste? ¿Es difícil? Sí. No, yo hice la casita. Ah, ¿el cómo se llama? ¿Cuando frenáis? Cuando frenáis, Cami, tú que eres una experta esquiadora. ¿Cuando frenáis adelante las casitas? Las casitas. Las cuñas. Las cuñas, esa. ¿Viste? Las cuñas. Yo también, yo sé hacer más o menos cuño porque me caí una vez y ahí quedé en la reja naranja. Oye, pero la Anita va a competir ahora. ¿En dos semanas más? Sí. Que te cuente. Cuéntame, Anita. Cuéntame de ese campeonato. Cuénteme. Es mi primera vez que voy a participar. ¿En qué campeonato, Anita? ¿Cómo se llama el campeonato? A snowboard. Snowboard se llama Vive Sin Límites. Vive Sin Límites se llama. ¿Y quién es tu compañera? ¿Quién va a ser tu compañera? La Victoria Moretti. ¿Ella tiene síndrome de Down o no? No tiene. Porque la idea es demostrar que todos pueden aprender en un ambiente en común. Ambas pueden aprender a hacer snowboard. Sí. Entonces, es su partner, va a representar la ciudad de Santiago. Mi amiga. ¿Y cómo lo pasan juntas, Anita? ¿Lo pasan bien? ¿Ah? ¿Cómo lo pasan juntas las dos, esquiando? ¿Es su primera vez? Sí, es mi primera vez.
Ah, ¿no habéis quedado nunca juntas? Ah, no, esto es muy entretenido. Espérate, no vamos a grabar porque yo me desconcentro hasta yo. Vamos a dejar el teléfono allá. Ya. Oye, Anita, cuéntame un poco con la Conti. Conti, ¿cómo está ahí? Bien, cuéntame cómo fue esta experiencia, porque aquí estamos viendo que lo pasaron increíble juntas. Claro, fue una experiencia bien especial porque, bueno, por lo general los artistas colaboramos con ciertos proyectos, pero era la primera vez que trabajábamos con un proyecto inclusivo y en colaboración, o sea, en conjunto. Entonces la obra, que era en este caso era la tabla de Barton, la idea de que fuera una obra de ambas y que uno como artista cuesta ceder el territorio, por decir así, el territorio claro. plástico donde uno trabaja, porque uno siempre está acostumbrado a trabajar solo. Claro, el arte así. Claro, y en este caso más encima con una persona con capacidades distintas. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. De verdad que trabajar con la Anita fue, a mí me abrió otros paradigmas. Si bien fue una sesión, algo cortito, muy puntual, muy íntimo también, fue una dinámica muy enriquecedora, muy, muy profunda. O sea, a mí me conmovió zonas que no estaba acostumbrada a trabajar. Y a partir de esta experiencia, que bueno, que fue la invitación de Barton, que fue una muy linda convocatoria, una instancia muy positiva para celebrar los 40 años de la marca, para colaborar con la fundación y también incluir a los artistas. Decidimos con la Caro de seguir trabajando en conjunto con la galería, los artistas, la fundación. Sí, porque de verdad que fue súper emocionante, una experiencia muy emocionante. Y siento también que, bueno, tanto el deporte como en el caso que ustedes han trabajado y también las artes en general, me imagino el teatro también, son oportunidades muy enriquecedoras porque son otra manera de dialogar. Claro, es más sensible, también uno toca fibras que no se tocan en cualquier parte, como claro. Es pintar. ¿A ti te gusta pintar, Anita? Sí. ¿Y dibujar? Sí. ¿Y dibujaste bien con la Conti? ¿Cómo lo hiciste? ¿Aprendiste cosas nuevas con ella? La palta, acuérdate, el color palta. El color palta. Palta. El color verde. ¿Te gusta verde. El verde? A mí me encanta, sí. Mi color favorito. El verde con el azul. Ah. ¿Y a ti? ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, son muchos colores. ¿Muchos? Sí. A ver, como el arco iris. Sí. ¿Sí? Con todos los colores. Sí, con todos los colores del mundo. Ay, qué rica. Oye, Conti, ¿y quién más está contigo en esta experiencia? Claro. Pintando. Bueno, la Nora Hunda, que trabaja en plasticina, la idea un poco de la Cami, que nos convocó, era que los artistas trabajaran distintas técnicas. Entonces estaba la Nora Hunda con plasticina, Fab con ilustración, dibujo, Marco Bizarri, el Cucho Vendaño y yo, cinco artistas, claro. Entonces el resultado, bueno, fue precioso porque realmente era una obra en conjunto y luego después las obras fueron a remate y el 100% de lo recaudado fue la fundación y el remate también estuvo increíble. No, y subieron mucho los precios, me contaba la Cami. Sí. Como que por ese lado, igual, qué bueno que una marca haga este tipo de cosas y no, porque lo que hablábamos con la Cami antes y también lo hablábamos ayer con la Cami Santana, que siempre son las fotos del Instagram, que el famoso no sé exacto. qué. Ahora que empiezan a hacer cosas más entretenidas, que incluyan, ponte tú como a la Anita, la inclusión también que está con este tipo de cosas y que también el artista haga cosas diferentes, como una tabla de snorkel, que es otra cosa que se fuese rematen y puedan tener distintas experiencias en el fondo con este tema. Sí, eso es parte un poco del ADN de Barton. Barton afuera también hace proyectos con que financian a obra y todo el cuento, y quisimos replicar eso acá en Chile, por eso hicimos esta instancia con artistas y la fundación. Y fue súper bonito, el remate fue un éxito, se remataron 5 tablas, incluso una tabla se la llevó Jack Barton. No te creo. Sí, que viene ahora en agosto y la van a ir a buscar. La tabla del Cucho Vendaño la mandó a pedir Jake Barton. Qué bueno. No grabemos eso de nuevo, Cami. Sí. Bueno, la primicia, no, igual ya se sabe, pero es que la tabla del Cucho Vendaño la mandó a pedir Jake Barton. Así que se la vamos a pasar ahora. Cuando venga Jake, creo que en agosto viene. Así que va a estar esperándolo su tabla. Oye, Cami, esta marca ha tenido muchas cosas nuevas. Es una de las mejores marcas de deporte lejos. Tiene a los mejores deportistas también, tú como representantes de la marca, que ya estuvimos acá con la Anaí, ¿te acordáis? Sí. En un programa que es una seca de yoga también, que la sigue mucha gente, una niñita aún, y te juro que tiene una cantidad de seguidores impresionante. Sí. Y me gusta eso de esta marca, que agarra a esta gente tan talentosa de distintos ámbitos, como también te agarró a ti ahora con ti, que es arte, que es otra cosa también, pero también hacen cosas en común y hacen crecer la marca de una manera más,
más entretenida, más didáctica. Sí, de todas maneras, para nosotros es súper importante eso como marca. Y en caso de Barton, específicamente estamos con la Antonia Yáñez, que la apoyamos 100%, que es una chica de 17 años de Pichilemu, que es campeona mundial de snowboard, seca, muy aperrada, muy entretenida la cabra. Y con el Spiro, que también lo apoyamos, que el Spiro, él y todo su hermano, la gente que es de la nieve los conoce, que son tablas, así que... Sí, pues metiéndonos ahí con los deportistas, la gente que está metida en el deporte. Y que son harto aquí en Chile, uno de repente cree que sí, son los típicos, son uno hartos. Cree que el fútbol, que esto, porque no. Yo aprendí la tele hoy día ya era como, ¿qué onda? No, era como un poco mucho, sí. Pero hay muchos más deportes, ¿cachai? Aquí sí. Tenemos un país que es largo y que tenemos de todo un poco, tenemos mar, tenemos nieve, tenemos de todo, ¿no, Anita? Aquí en Chile. Sí. Uno puede ir a la nieve, fea, además. Puede ir al mar, puede ir al campo, a la montaña... A todo eso, en un, aquí en Chile, muy largo, largo, largo. Sí, ¿sí? Yo mismo aquí. ¿Aquí, en Santiago? Sí. ¿Y te llevan al campo? Ahora te vas, Anita, ¿no? Me voy al lago. ¿Al lago? Sí. ¡Qué rico! Estás de vacaciones de invierno, ¿no? Sí. ¿Y te quedan hartos días todavía, Anita? Sí. ¿Cuándo entras a la universidad, Anita? El 31. Anita, cuéntale, ¿qué estudias tú? Bueno, yo estoy en la universidad de Andrés Bello y... Estudió un diplomado en habilidades laborales. Mira qué seca, Anita. Y el Adolfo Ibáñez, que es súper difícil. No, el Andrés Bello. Andrés Bello. La Marce disléxica. Oye, qué difícil, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años llevas uno? ¿El primero? El primer año. ¿Y los compañeros? ¿Cómo son? Bueno, es conmigo. ¿Buenos contigo? Sí. Sí. ¿Y hay alguno más lindo que otro? No, pero Anita, cuéntale. Yo sé que sí. No, la Anita, cuéntale. Bueno, yo veo un ex pololo. ¿Ex? ¿Cómo ex? No. ¿En serio? ¿Un ex pololo terminar? No. ¿O un pololo? Están peleados. Un pololo, está bien. Yo también tengo un pololo, chócale. Chócale, Anita. Yo también tengo ¿también un pololo. ¿También tienes pololo? Yo también tengo. Hoy no podéis como contar. Es que él no me respeta. ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué no? No lo sé. Es que él me manda fotos de modelo. ¿En serio? Ah, no. ¿Y tú? ¿Tú también eres modelo? Nosotros decíamos acá, oye, ¿qué onda la Anita con esa cara que no tiene que usar ni crema? ¡Regia! Es que no me gusta. Es que me muestra partes íntimas que yo no puedo ver. ¿En serio, Anita? Sí. ¿Cómo qué? ¿Como la guata, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Pero la guata uno la puede ver, no, el no. Brazo también, es que no, los músculos. No, otra cosa. ¿Otra cosa? Que no podemos. No. ¿Qué hago todo para dentro? Salgamos de ahí. Yo creo, Anita, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. ¿Qué importa? Uno puede ver de repente cosas, ¿verdad? Como la guatita, como los músculos. Es bacán eso. Es que no me gusta. Entonces hay que patearlo. Muy bien. Nomás. Pateémoslo. Sí. Next. Hacerse respetar. Otro pololo, ¿verdad? Y esas cosas se conversan con la familia. Sí, lo conversé. Claro, porque son temas y privados. Y también como psicóloga. Muy bien. Y son temas privados. Muy bien. ¿Te fijas? Porque tienen que ver contigo y con la familia y esas cosas. Y con mi corazón. Eso es lo más importante, ¿verdad? Así que esas cosas es top secret. Gracias. ¿Viste? Sí, uno también. Todos tenemos secretos nosotros. Oye, Anita, hablemos un poco más del deporte. Del deporte, que es lo que más nos gusta a nosotras. Esquiar. La batería también le gusta a la Anita, sí. Pintar con la Conti, sí. O sea, mira, escuchemos una canción con Max, que tenga batería Max, para que la Anita se ponga contenta, busquemos algo por mientras que... ¿Por qué te gusta la batería, Anita? Porque toca de chiquitita, ¿cuál es la banda favorita de la Anita? A los 13 años. A los 13, ¿Y cuál es la banda favorita tuya, Anita? Me gustan todas. ¿Todas? ¿Qué canción te gusta? Bueno, hay una canción que me ayuda a desvanecer la vergüenza y la timidez. ¿Ya? Ya es de Color Esperanza de Diego Torres. Color Esperanza de Diego Torres. Sí. A ver, por mientras que la busca, Max, para que la escuchemos ahora. ¿Te tinca, Anita? ¡Genial! ¡Genial! Aquí en Plop Magazine por Radio Z estamos celebrando con la Conti estos 40 años de Barton, que están increíbles, chiquillos, que además ya remataron las tablas, les fue maravilloso. Vamos a escuchar esta canción que le gusta tanto a la Anita y a la vuelta seguimos comentando aquí con la Conti, con la Cami y con la Anita. Vamos y volvemos. Cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé
que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Estamos de vuelta aquí en Plop Magazine por Radio 7. Estamos con la Anita, estamos con la Caro, estamos con la Conti, estamos con la Cami. Y ahora la Caro nos va a contar un poco de qué se trata la fundación. ¿A dónde está la Anita? Aquí estoy. Aquí está la Anita. ¿Y de qué se trata la fundación, Caro? Queremos saber un poquito aquí todos en la radio. Bueno, la fundación es una fundación sin fines de lucro. Es una fundación que empezó hace 3 años atrás con un profesional de snowboard que se llama Mick Jackson. Él venía a competir a Chile y también él prueba los equipos Barton, hace un testing. Y desde ahí que Barton nos apoya, generalmente está focalizado en un tema deportivo que tenía que ver con snowboard inclusivo, donde personas con y sin discapacidad pudiesen aprender este deporte, brindándoles los apoyos que necesita cada uno. O sea, si Anita necesita 3 apoyos, se le dan esos 3 apoyos, y si hay otra persona que necesita 1, se le da 1 apoyo. Entonces, se hizo el primer campeonato en Latinoamérica, el 2015, en Valle Nevado, junto con el auspicio de Barton, que nos ha apoyado siempre. Y el 2016, el año pasado, nos invitaron a participar de los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales en Austria.
donde participaron más de 115 jóvenes en el Campeonato Nacional Vida Sin Límites del año pasado. Y de ahí fueron dos personas, una chica de Coquimbo que se llama Patricia Ite y otro chico de Puerto Montt que se llama Juan Huentro Tripay. Ellos tuvieron después un entrenamiento en Willow Willow junto a las Olimpiadas y viajamos a Austria en marzo. Maravilloso. Y estuvimos 14 días donde participaron más de 3.000 personas con discapacidad de 111 países. Y ahí nuestros jóvenes sacaron cuarto y quinto lugar para Chile. ¿En serio? Sí. ¿Chile tuvo premio? Nosotros no sabíamos. Démosle un aplauso grande, Anita. Un aplauso a todos los que sacaron premio. A ver. Eso, un aplauso muy grande. Oye, y hablemos un poquito más de todo esto también que fue con la Conti, porque yo quiero entrar un poco más para usar a la Conti que la tenemos aquí, a esta gran pintora, para que ahora la Anita de verdad, mira ahora, yo te voy a pasar este micrófono, Anita, y tú con la Conti nos van a contar qué pintaron en esa tabla. Que te, ¿viste? Si te confundís con esto, yo también, mira. ¿Qué pintaron en esta tabla, Anita? Ay, mira, tú habla ahí. ¿Cómo se llamaba lo que pintaste? Una... garza. Eso. ¿Y qué pintaste tú de las garzas, Anita? Las alas. Las alas. ¿Y de qué color eran las alas? Eran de muchos colores, ¿no? Sí, de muchos colores. Inventamos muchos colores distintos. Sí. Sí, fuimos mezclando. Sí, mezclando. Amarillo, mezclando. Blancos, un poco de verde. Y la Anita inventó un color nuevo que se llama... ¿color? Verde palta. Eso, ese es mi color favorito. Ya lo habíamos hablado, es el color verde palta. Sí. Sí, es como color verano eso, ¿no? Color verano, hambre, verano. Palta. Sí, me encanta palta, pero falta más verano, estamos en el invierno y vamos a esquiar. Vamos a ir a un campeonato, ¿no? Un campeonato que empieza del 31 al 4 de agosto en Valle Nevado, junto con el auspicio de Barton, siempre con nosotros. Y bueno, ahí vamos a ver cuáles van a ser. Es una para la precalificatoria de los Juegos Mundiales de Invierno, que van a ser también de Special Olympics. Así que ahí vamos a ver quién se suma. Es el campeonato este año, porque el Juego Mundial de Invierno va a ser en el 2021. Entonces, estos tres años consecutivos tenemos que hacer las precalificatorias para que después del 2020 sepamos quiénes van a representar a Chile nuevamente. Oye, qué buena. Está representando a otros países, imagínate. Sí. Imagínate ahí, la Anita. ¿Ah? Vamos a ver cómo le va a la Anita. Va a tener que ponerle harto empeño. Sí. ¿Pero esquía bien, la Anita? ¿Esquía bien? ¿Cómo esquía la Anita? ¿A dónde? En la nieve. Es que la Anita esquía... pero no hace snowboard, es su primera vez haciendo snowboard y este es un campeonato de snowboard. Es solamente de snowboard. O sea, tú esquías y haces la cuña, que es así. La casita. La casita. Ah, sí. La casita, y ahora te vas a cambiar a una tabla. Sí. Que es como la que pintaste con la Conti. Sí. La misma tabla. ¿Y será muy difícil? ¿Cómo te lo imaginas, Anita? No, a lo mejor va a ser parecido como cuando hiciste surf. Ah, pero si también surfea la Anita. Vamos a traernos si la Anita la hace toda, surfea también en la playa. Sí. ¿Y cómo aprendiste eso, Anita? ¿Cuándo aprendiste? ¿Hace cuánto tiempo? Es difícil ser fiel. Como hace 2 años, ¿o no? Algo así. Como 2 años y le enseñó el fundador de nuestra fundación, MIC. No te creo. Le enseñó. Estuvimos en Maitencillo junto a otras personas con síndrome Down y sin discapacidad también. Pero si ya ser fea, de todas maneras, se va a subir al snowboard, la Anita. No le va a costar nada, lo va a agarrar, ¡pum! ¡Listo! Gracias. Al tiro, sí. Ya sabemos. Oye, Cami, hablemos un poco de cómo tú encuentras a cada niño y lo identificas como para poder auspiciarlo, ¿caché? Como a la Anita acá. Bueno, fue un trabajo en conjunto con la fundación. Tuvimos una reunión, las primeras reuniones hace un par de meses para ver, se venía el aniversario de Barton y queríamos hacer algo en conjunto. Y hacer algo distinto con las tablas también, porque siempre es así el tema de intervenir tabla y, como tú decías bien, el tema de la foto y tal con los artistas, pero queríamos hacer algo en conjunto. Así que le preguntamos a la Caro qué niños creía ella que podían estar interesados y que también le gustara el arte, porque hay niños que en realidad no le interesa tampoco el arte, y que pudieran estar interesados en intervenir esta tabla con los artistas. Así que la Caro nos ayudó a elegir ahí a la Anita, al Juan y a los otros niños que se juntaron con los demás artistas y fue una instancia súper bonita. El resto de los artistas están todos muy contentos. O sea, yo participé de varias grabaciones y fue una instancia súper, súper bonita. Sí, muy buena. Y de hecho, el día del remate también,
Hicimos un remate hace como 2 semanas, fue, en el evento de la celebración de los 40 años de Barton, y ahí fue invitada la fundación, los niños, sus familias, y los artistas, y bueno, toda la gente que tiene que ver con el mundo de Barton, que fueron los que al final se llevaron las tablas. Y estaban todos muy contentos, se reconocían en el fondo de ellos. Muy, muy lindo, muy lindo trabajo. Oye, Cami, y la gente que nos está escuchando y que de repente dice, ¿dónde puedo encontrar estas tablas? Perfecto. Todas las cosas. ¿Dónde las puedo comprar, cachai, o ver este trabajo? Este trabajo ahora se está llevando a las casas de la gente que se lo compró. O sea, pero ya no tienen posibilidad de verlo. No, sí, en la página de Montetú de Barton. En la página sí tenemos buena información. Y bueno, las tablas de Barton, todo lo que tiene que ver con Barton se vende en las tiendas 720 de todo Chile. Eso es todo el equipamiento de Barton. Pero por ahí andan dando vuelta varias fotos de las tablas. Quizás las vamos a presentar en alguna parte, todavía no sabemos bien, pero eso es como una sorpresita. Porque para todavía aquí hay invierno, y hay invierno para rato, sí, todavía. Hay invierno para rato. Entonces sí. Estamos recién bueno, partiendo. Sí. Recién empezaron las vacaciones de invierno, recién se va la nieve, están todos los niños enajenados con esquiar. Después los niños entran al colegio, le toca a los papás rematar el invierno, ¿cachai? Todos los que se quieren comprar una tabla así de taquilla, de repente con otro evento, con otros pintores o con los mismos pintores. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. ¿Quién sabe si Estados Unidos de repente nos piden una de los artistas? Porque Barton a nivel internacional lo hace con artistas. Entonces estamos ahí jugándolas con Barton Chile a ver si funciona. Oye, Anita, ¿tú viste la película de la Maite Alberti, Los Niños? Sí, la vi. Yo también. ¿Te gustó? Tócale. Era muy bacán, ¿o no? Ah, sí. Me encantó. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, me gustó. ¿Te gustó? ¿Cuál historia te gustó más? Todas. ¿Todas? Eran entretenidas. Ah, sí. ¿Tú hubiera gustado actuar, Anita, alguna vez? Yo sé actuar. Yo sé, me tincó que sabía actuar, porque dije, sabe esquiar, sabe andar en snowboard, más encima sabe andar en tablas de surf. Sí. Y ahora sabe también actuar y pintar. Sí. Actuó en una fundación. ¿En serio? Sí. Cuéntame eso. ¿Qué obra has hecho, Anita? Bueno, hicimos la obra de teatro en el colegio, en mi ex colegio, y también en una fundación que se llama Excepcionales. Qué lindo. ¿Y qué personaje hacía Anita ahí? ¿En la fundación? Sí. Ah, vale, yo en la primera obra fui un payaso. En la segunda fui... ¿Un ave o no? ¿Ah? ¿Era un ave o no? La primera fue un payaso. Sí. ¿Pero la segunda? La segunda fui una silota. ¿Una chilota? Ah, verdad, una chilota. Sí. También la... ¡Ay! ¡Ay! Esa flor. ¿Araucaria? Sí. Pero eso es un árbol. No. ¿Flor de loto? No. Ay, bueno, no me acuerdo. ¿Una margarita? Bien, pero sí fui una flor. También fui la... Quintun, el niño que sueña con volar. Ya. Y ahí yo fui la Eugenia, la inventora. Qué entretenido, Anita. Después actué un sueño de una noche de verano. De verano. De Julia Stockpit. Y ahí yo... ¿Cómo? ¿De quién es? De Julia Stockpit. Perfecto. Has actuado más que yo, Anita. Has actuado más que yo. Muchos personajes. Después, y ahí, yo fui Pac, el elfo. Y después fui Titania. Y ahora yo estoy haciendo una nueva obra de teatro que es Mapuse. Se llama Guardiullán. Y yo soy el cóndor. ¡Eso! El animal más importante. Sí, lejos. Sí. ¿Y qué hace el cóndor? Yo, y la primera vez que voy a... Me voy a ponerme a una cuerda, yo excusé, y voy a volar de verdad. ¿Va a volar? ¿Te van a tirar por los aires así? ¡Fum! ¿Ya hay ensayado, Anita, eso? No, eso es bacán, no. Eso es bacán. Cuéntame, ¿cómo lo van a hacer? ¿Te van a poner así como con un... ¿cómo se llama? Sé. Una cuerda. Un arnés. Pero dijo que iba a poner una cuerda atrás, ¿o no? ¿Y ahí te van a lanzar? Creo que yo excusé eso. ¿Tú escuchaste eso? Sí. Es que yo creo que puede ser verdad. ¡Oh! Imagínate lo entretenido. ¡Mi sueño! ¿Es tu sueño volar? Sí. Ahora lo va a cumplir. Quiero volar. Bueno. Volar y hacer un superhéroe.
Súper bonito. Eso es lo que falta. Eso es el único personaje que te falta, porque hay hecho más personajes aquí que yo. Me decimos, no voy a contar, y fueron como 10 personajes ya. Y también actué de Peter Pan en el colegio. Ya. También fui de un superhéroe. Quien ahí es el que me cantó. También actué en un ratón. También de una hoja de Mary Poppins. También... Uy, pero ha actuado N. N. Sí. Impresionante, Anita, todo lo que has actuado. ¿Te tinca si nos vamos a escuchar algo de música? Y a la vuelta vamos a seguir conversando con la Anita, con la Conti, con la Cami y, por supuesto, con la Caro aquí en Plop Magazine. Vamos a escuchar y volvemos. Mira, ¿qué canción es esta, Anita? Oye, ya estamos de vuelta aquí, la Anita, pero se gozó la batería de la canción, lo dio todo bailando. Pero antes le quería preguntar a la Caro, en realidad, que estábamos hablando ahora en la canción, que me contaba que esto no era solamente con el deporte, sino que iba mucho más allá en todo sentido, en el arte, también en el teatro. Había una niña también que estudia locución, igual que yo, en la Escuela de Locutores de Chile. También es fuera de Santiago esto. Es por todos lados. Y el único auspicio que tienen es Burton. Es impresionante que con todo lo que hacen, con todo lo que se mueven alrededor de todo Chile, solamente Burton está ahí. Lo preguntaba por privado y me estaba contando la Caro que no.
No, hoy día tenemos apoyos, programas educativos donde se asesoran colegios municipales y particulares en temas de inclusión. Además, también tenemos talleres gratuitos de hábitos de estudio donde se van a colegios también particulares y gratuitos. Hay también educadoras que se insertan en colegios para poder hacer adecuaciones curriculares para personas como Anita. Puedan tener su material adaptado necesario y estén viendo lo mismo que los compañeros. Tenemos un programa cultural que es de patrimonio cultural donde hay personas con capacidades diferentes junto a guías turísticos que enseñan Santiago, pero así como la Plaza de Armas, la Iglesia de San Francisco, patrimonio cultural. También hay una intervención en arte que se hace con Conti, donde una vez al mes se va a invitar un grupo inclusivo de jóvenes para que muestren que sí se puede lograr el arte y la inclusión. Tenemos una chica en la Escuela de Locutores donde tenemos una educadora. Traigámosla. Es, también le va a encantar, es seca. Feliz, traigámosla acá. Yo te juro que presto un programa para eso, feliz. Ella anima los anima los campeonatos de snowboard junto a un animador sin discapacidad, porque se muestra que los dos pueden, independiente de la condición que tenga cada uno. Y así está el programa deportivo, un programa social. Próximamente vamos a hacer una escuela de español para gente de Haití, porque la discapacidad está en los contextos, no es en las personas. Si yo voy a Alemania y no sé alemán, me encuentro en una situación de discapacidad. Por lo tanto, creemos que hay que buscar la integridad del ser humano y hay que movilizar los contextos. Y gracias a Barton lo podemos lograr. Él es nuestro auspiciador transversal. En el ámbito de nieve, Valle Nevado nos apoya también, nos recibe. Bueno, pues, es el gran auspiciador que tienen en el fondo. Y también hacer un llamado, porque es impresionante cómo... Porque uno cree que con todo lo que están haciendo, todo el trabajo que hay aquí atrás, que es alrededor de todo Chile, bueno, la Conti ahora se sumó a este proyecto y va a estar una vez al mes haciendo clase, si no me equivoco. Conti, cuéntame un poquito por qué te animaste a esto, lo encuentro maravilloso. Bueno, fue todo a partir de la experiencia con la Anita, que ahí despertó como un interés, una inquietud. Y también darnos cuenta, como seres humanos en general, que si bien no tenemos los recursos económicos, tenemos recursos humanos, y que un pequeño aporte enriquece tanto a la fundación, a los niños de la fundación, como a uno como persona también. Sí, po. Entonces, dedicarnos un tiempito al mes, una clase, o ir a las municipalidades, como sí, lo estamos conversando, estamos todavía en el plan de... Creo que es un pequeño aporte que significa mucho. O sea, es como una semillita para algo que puede ir creciendo, y es un poquito de tiempo, es un poquito de cariño, es un poquito de recursos personales para un grupo humano que... Y eso también hace tan bien a uno que es artista, sí, como sí, en todo ámbito, porque sí, sí, uno crece mucho más también. Sí, sí, sí. Oye, Anita, ¿tú te vas a meter a las clases con la Conti? ¿A las clases de pintura? ¿Va a querer participar con la Conti de nuevo? ¿Sí o no? Sí, 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 se va a hacer en agosto el primer encuentro de arte e inclusión en Buin, junto con la municipalidad, y estamos viendo si otra municipalidad también se suma para un grupo mayor de jóvenes. Oye, ¿y de actuación tienen, Caro? No, así que si tú quieres, bienvenido. Feliz, te juro que feliz. ¿Sí? Feliz me sumo. Ya, dejemos contactado. Feliz. Sí. ¿Te gustaría ir a clases de teatro conmigo? Ya. Eso, ahí sí que lo pasaríamos bien. Bailaríamos, tocaríamos batería. ¡Bailar batería! Todo, todas esas cosas, todas. Y podríamos hacer una obra muy entretenida. Sí. No, me encantó la idea. Te juro que me encantó, Maravilloso porque participan, hoy día estamos con 9 regiones trabajando, no, 10, que son... y ciudades, en realidad también estamos trabajando con Isla Pascua, con Viña del Mar, con Coquimbo, con Copiapó, con Iquique, con Santiago, con Buin, con Los Ángeles, Chillán, Concepción, Puerto Montt, y son chicos que necesitan que vean que pueden, para que así les cambie la vida, porque lo que nosotros queremos es que ellos mejoren su calidad de vida. Y qué increíble fue ver el proceso, por ejemplo, de Patricia Ite, de Juan, que eran jóvenes, que estuvieron toda la vida estigmatizados por su discapacidad intelectual, que estuvieron en una escuela irregular, donde se veía que ellos no podían lograr los aprendizajes. Cuando llegaron, desde su corporalidad estaban como hacia adentro, y hoy día cuando los vi en el remate, que se paseaban ahí, así con su pecho adelante, y ellos decían, nunca había sido yo el importante. Entonces, para nosotros como fundación,
tener la posibilidad de que Barton esté ahí, de que Valle Nevado esté en la nieve, de que Cinemark muestre, Cinemark antes de cada película muestra nuestra, lo que hacemos con Barton, es maravilloso. O sea, oye, démosle un aplauso gigante a Barton. ¿Qué pasó, Barton? Sí. Te juro que yo me sumo a las clases feliz. Yo creo que tengo más compañeros que también lo harían. Sí. Feliz de la vida, pero feliz. Hasta mi pololo, de hecho, estuvimos buscando un rato largo, como, ¿dónde podríamos hacer clases? De hecho, como para inclusiva. Eso. Inclusiva. Yo tengo primos, tengo una amiga, mi mejor amiga tiene un hijo también con síndrome de Down, que es José. Y bueno, y así yo me rodeo con muchos niños con síndrome de Down en la vida. Entonces, habíamos pensado hacer esto hace mucho rato, pero no sabía cómo, ni cómo acercarte, ni cómo, ¿cachai?, ni a dónde ir. Y esto, te juro que me cayó del cielo en este minuto, porque lo encuentro maravilloso. Me encantaría hacerle clase a la Anita. Imagínate, puro cuideando las dos. Nos cagaríamos la risa. Puro baile, pura fiesta. ¿Vamos a escuchar una canción? Eso. Vamos a la música y a la vuelta nos vamos a despedir de todo el Team Barton que tenemos aquí el día de hoy, porque está maravilloso. Gracias, Cami. Te juro que lo he pasado chato. Oye, estamos aquí, meta chacha a nosotras. Oh, el trabajo que hace Barton. Y estamos hablando de verdad que es tan inclusivo, que es tan transversal el trabajo que hace, que llega a todo Chile, que lo pasan tan bien como la Anita, que está aquí, pero sumergida. Ya, yo le quiero hacer clase, ya, ahora, ya. Y también lo que hace también la marca Barton de reunirnos a todos nosotros, como con la Conti, yo que somos amigas, igual nos conocemos hace mucho tiempo, pero nos junta en esto, que es algo muy entretenido, y también que la gente lo conozca y que se haga un poco más... que se interiorice la gente con Barton, porque de repente yo no conocía la marca hace mucho tiempo porque no soy una deportista así extrema, pero la he conocido por la Cami y he estado acá metida porque he cachado que tiene mucha gente interesante trabajando para eso, pero de una manera súper piola.
Que eso se agradece un montón, sí, que no sea como, ay, ponte la chaqueta, sácame la foto. Mm. No, aquí hay todo un tema detrás que es maravilloso y eso le vamos a dar un aplauso, yo creo, Anita. ¿Aplaudamos a Barton hoy día? Aplaudamos a Barton, sí, por el campeonato. Por el campeonato, oh, que se viene, por todas las clases que se vienen, por la profesora de la Conti. ¿Qué más profesora has tenido, Anita? Así como interesante de teatro, ponte tú. ¿Profesora? Sí, aparte de la Caro. Que es la mejor, ¿o no? Como el profesor de snowboard. ¿Quién irá a ser el profesor? ¿Sabemos? El que te hizo ser. El. ¿Cómo se llama? Vic. ¿Vic? ¿Y cómo Mick. Es Vic? ¿Es Mick. Simpático? Mick. Mick. Ah, chuta, Mick. Es que yo... Mira, te dio el anillo aquí. ¿Mick o Vic? ¿Cómo es? ¿Mick? Con M. Con M. Mick. Mick. M. M. ¿Viste? Yo estoy mal, porque no era Vic, era Mick. Cuéntame, ¿cómo es Mick, el profesor? ¿Es amoroso? Sí. ¿Sí? ¿Tiene paciencia? ¿Mucha? ¿Cuántas veces se metió en ¿Me la, podrá agua enseñar contigo? A mí? ¿Cuál es el ser? ¿Mucha o no? Sí. Sí. Pero él fue profesional de snowboard. Entonces, y le encanta trabajar con por la inclusión, con personas con capacidades diferentes. Y, así que tiene todas las ganas. Se está quedando dormida la niña ya, aquí la cuestión, no, el calor. ¿No? ¿No? ¿No tiene sueño? ¿No? ¿No? ¿Tiene sed? Eso sí. Eso sí, ¿viste? Si, o sea, algo tenía. Vamos a ir a buscar la agüita a la niña entonces. ¿Ya? ¿Te traigo algo, agüita? Sí, por favor. Sí, por favor. Mira, acá. Ay, gracias. Acá la Cami, ¿viste? Hay que hidratarse. Sí, importante para el deporte. Algo le pasa porque está muda. Yo lo sé. Oye, hablemos un poquito más entonces, Cami, de lo que se viene para empezar a cerrar el programa con Barton, entonces, que van a estar con este último campeonato. Bueno, siempre están haciendo cosas. Sí, siempre estamos haciendo cosas. Bueno, se viene el campeonato ahora, Vive Sin Límites, los primeros días de agosto. Luego tenemos un campeonato, o sea, no un campeonato, tenemos otra activación bien interesante que es el Bacandes, pero eso ya más adelante. Y, pero, con otra marca muy entretenida que tenemos, es Columbia. Tenemos el Columbia Snow Challenge, ahora a fines de julio. Así que si hay algún runner por ahí escuchando que quiera correr en la nieve, se puede inscribir en la página del Columbia Snow Challenge. Es una carrera súper entretenida. Tenemos snow running, snow marathon. Así que invitados todos a participar también del Columbia Snow Challenge y que aprovechen la nieve, porque este año la temporada está rica. Y aprovechar estas montañas exquisitas que tenemos en Chile. Oye, esta temporada se viene con todo porque partimos con nieve al tiro. Sí, está, está increíble, sí, está mucha gente. Además que ahora también los centros de esquí han crecido un montón. Entonces no solamente si no podís ir a esquiar o no sabes esquiar, puedes ir a hacer miles de cosas más en la nieve. No solamente como ponte tú correr, como por ejemplo tirarte en todas esas cosas que hay ahora entretenidas, que si uno no esquía, puedes ir a tirarte en la bolsita o en el neumático, todas esas cosas que a uno le gustan, que uno las veía a veces, ahora lo puedes hacer y al lado de Santiago. Así que le damos un aplauso bien grande a Barton y a la Anita, que gane el campeonato, ¿ya? Nosotros vamos a quedar comunicadas, Caro, sí, vamos a compartir teléfono ahora y también, bueno, nosotros nos vamos a poner de acuerdo para hablar de la galería porque justo que te tengo aquí, lo vamos a dejar anotado aquí para Plop Magazine. Gracias, chiquillas, les doy las gracias, un besito a cada una y nos vamos y nos vemos mañana con más Plop Magazine. Gracias, Max, como siempre. Nos vemos. Chau, chau. Las tiendas Gap, la nueva temporada Fall 2017, donde podrás encontrar nuestros jeans con distintos fits y la